Pues buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este su programa Momentos de Reflexión que lunes tras lunes transmite la comunidad católica Casa del Alfarero. Esperemos que este programa del día de hoy, 14 de septiembre del 2020, sea de bendición, de enorme bendición para nosotros. Como siempre, vamos a iniciar pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo inunde nuestro corazón, inunde nuestras vidas, que nos llene con su amor. Que el Espíritu Santo toque nuestra mente, toque nuestro corazón. Que el Espíritu Santo llegue e inunde ahí todos nuestros hogares, inunde nuestra familia. Que el Espíritu Santo campee en cualquier lugar de nuestra ciudad de Monclova, Coahuila. Pedimos en especial esta noche que el Espíritu Santo llegue ahí, a los hospitales donde hay tantas personas ahorita sufriendo por COVID, sigue esta situación de COVID, pero también hay tantas personas sufriendo por otro tipo de enfermedades, cáncer, insuficiencia renal,
diabetes, hipertensión, por algún accidente. Entonces pedimos que la presencia del Santo llegue ahí hasta cada uno de los hospitales de nuestra ciudad, para que por medio de su presencia las personas sean fortalecidas, sean animadas y sean consoladas. Padre, envía, envía, envía la presencia de tu Espíritu Santo a iluminar nuestras vidas. Escuchemos este canto, mis hermanos, y pidamos la presencia. Acompáñenos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Buenas noches, mis hermanas. Buenas noches, Esther Marines. Buenas noches, Yola. Bendecida noche, María Teresa. Bendecida noche, Ángeles, Valentina. Que la presencia del Espíritu Santo campee ahí en su hogar, ahí en el lugar donde se encuentra. Vamos a pedir, acompáñenos, acompáñenos en oración, mis hermanas, a pedir la presencia del Espíritu Santo. Levantemos nuestras manos ahí en el lugar donde nos encontremos, Almita, y pidamos la presencia del Espíritu Santo que llegue, que nos inunde, que nos fortalezca, que nos ilumine, que nos llene de paz aún en las circunstancias más adversas. El amor del Padre, el amor del Hijo manifestado por medio de su Espíritu Santo esta noche, que nos consuele, que nos levanta, que nos sustente. Ven, visita nuestra alma. Dile, ven, ven dulce con. Tú que escudriñas mi alma, sé un bálsamo para mis heridas, Espíritu Santo. Ven, ven a mi corazón, ven Espíritu Santo, ven, transforma mi vida con tu amor. Ven, hermoso Espíritu Santo de Dios, llega, llega a nuestro corazón, hasta lo más profundo, para que nuestra vida. Derrama esa efusión, Espíritu Santo. Trae gozo, trae paz a nuestra vida y a nuestro corazón, Espíritu Santo. Bendito y alabado sea Santo Espíritu de Dios. Gracias por llegar, gracias por estar, gracias por quedarte en nuestra vida, Espíritu Santo de Dios. Gracias porque cuando nosotros te invocamos, tú te haces presente. Pues
Bonita y bendecida noche tengan todos ustedes. Hoy vamos a pedir que la presencia del Espíritu Santo guíe, el Espíritu Santo guíe mi boca, que la presencia del Espíritu Santo aclare las ideas en mi cabeza, en mi mente, y que éstas puedan fluir de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. Pues vamos a iniciar con una pregunta y enseguidita vamos a escuchar el canto de comunidad Casa del Alfarero. Dígame, si a usted le mordiera una serpiente venenosa, ¿qué es lo primero que usted haría? Lo dejo con esa pregunta. Vamos a iniciar con el canto de comunidad Casa del Alfarero y lo invito a que lo cante. Barro en tus manos, Señor. Casa del Alfarero, unidos en oración, caminamos hacia ti, Señor. Casa del Alfarero, unidos en oración, caminamos hacia ti, Señor. Porque de alguna manera usted forma parte de esta comunidad Casa del Alfarero. Usted que sintoniza esta transmisión, usted que comparte esta transmisión, forma parte de comunidad católica Casa del Alfarero. Gracias por sintonizar este programa. Gracias por compartirlo. Gracias también por orar por nosotros, por este ministerio de comunidad católica Casa del Alfarero. Te alabamos, Padre Dios, te cantamos gloria y honor. Somos barro en tus manos, guíanos, transfórmanos al camino de la salvación. Casa del Alfarero, unidos en oración, caminamos hacia ti, Señor. Casa del Alfarero, unidos en oración, caminamos hacia ti. Amén. Casa del Alfarero, unidos en oración, y ustedes que nos acompañan a orar por todas aquellas personas que sintonizan esta transmisión, por todas aquellas peticiones y aquellas necesidades de las personas que se comunican a través de este medio. Ustedes que nos acompañan a orar por cada una de esas necesidades forman parte de esta comunidad católica Casa del Alfarero. Todo, formamos parte de la gran familia de Dios. Primeramente que nada, formamos parte de la gran familia de Dios. Pues parece ser prácticamente imposible pasar por la vida, y ustedes me lo dirán, sin nunca ser insultado de forma irrespetuosa o con desprecio o ser humillados. Pues porque estamos rodeados de gente, de personas tan imperfectas como nosotros, que a veces actúan de un modo que puede ser grosero, de un modo que puede ser antipático, incluso de maneras que pueden ser hirientes. Entonces,
¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? Alguien comparó una vez las palabras y los hechos malintencionados como con una mordedura de serpiente venenosa. Por eso es que era la pregunta. Si a usted le mordiera una serpiente venenosa, ¿qué es lo primero que haría? Muchas veces, cuando alguien es mordido por una serpiente venenosa, se enoja, le da ira, o sea, quiere ir tras el animal para matarlo. Pero ¿qué sucede cuando una serpiente venenosa le pica? ¿No cree que sería lo más prudente sería quitar el veneno, chupar el veneno de su sangre lo antes posible? Bueno, pues de esa misma forma es como nosotros debemos de reaccionar ante las ofensas o, pues sí, las ofensas o el veneno, podríamos decir, de otras personas. De hecho, alguien ha dicho que el sentirnos ofendidos es una decisión personal, de acuerdo a lo que nosotros traemos dentro, no una condición causada por algo o por alguien. Y esa decisión de sacarnos el veneno o de ir y detrás de la serpiente y matarla puede facilitar o entorpecer nuestra curación. La capacidad decisiones es uno de los mayores dones que Dios da a nosotros, a sus hijos. Así que cuando nosotros sentimos que alguien nos ofende, que alguien nos trata injustamente, nosotros podemos decidir actuar de una forma adecuada. Podemos decidir ser amables con esa persona. La cosa es no decidir o no dejar que las acciones de otras personas interfieran con lo que nosotros debemos ser. Ahora, ¿que eso es fácil? En muchas ocasiones sí, en otras no es fácil. No es fácil. Pero, imagínese, o sea, entre más tarda usted en ir y pisar a aquel animalito que vino y lo mordió, usted está perdiendo tiempo valioso. Y ese tiempo valioso que estamos perdiendo en ir y destrozar a quien nos mordió, es tiempo muy valioso porque ese veneno va entrando en nuestra sangre y va prácticamente matándonos poco a poco. Entonces, ¿a qué viene esto? A lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sentimos que alguien nos daña, nos lastima, nos lacera, nos humilla, nos rechaza, hay dolor en nuestro corazón y muchas veces hay enojo. Y en vez nosotros de perdonar, lo que hacemos es culpabilizar, lo que hacemos es perdona, lo que hacemos es, en vez de apelar a lo bueno, a lo virtuoso que hay en cada uno, hacemos lo contrario. Entonces, si nosotros hacemos esto, o sea, apelar a lo bueno, a lo virtuoso, a lo bueno que hay en cada persona, el veneno no llega a nuestro corazón. Y así, cuando nosotros decidimos que el veneno no llegue a nuestro corazón, nuestras decisiones nos hacen libres. Pero bueno, todo esto viene a colación a lo que vamos a ver el día de hoy. Pero también quiero iniciar esta noche con la lectura de Mateo 5, donde vienen las bienaventuranzas, donde Jesús nos habla de la bienaventuranzas, de la verdadera dicha, de la verdadera felicidad. Nosotros, tú y yo, encontramos la verdadera felicidad. Y dice la palabra de Dios en Mateo 5, a partir del versículo 3, dice: dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de Dios les pertenece.
Dichosos los que están tristes, pues Dios les dará consuelo. Díganme si cuando usted se siente ofendido de alguna manera, ¿no viene tristeza a su corazón? Dichosos los que están tristes, consuelo. Debemos de buscar el consuelo en Dios y no en nuestras propias reacciones y nuestras propias acciones. Dichosos los de corazón humilde, pues recibirán la tierra que Dios les ha prometido. Es decir, la humildad nos hace pasar por alto aquella ofensa. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer lo que Dios exige, pues Él hará que se cumplan sus deseos. ¿Y qué es lo que Dios nos exige cuando somos ofendidos, cuando somos dañados? ¿Qué nos exige el Señor? Que perdonemos. Si nosotros perdonamos, Él hará que se cumplan sus deseos. Dichosos los que tienen, y aquí viene lo importante, dichosos los que tienen compasión de otros, pues Dios tendrá compasión de ellos. Otra versión dice, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando nosotros somos misericordiosos, cuando nosotros perdonamos, estamos mostrando el rostro de Dios misericordioso. Y entonces Jesús nos mostrará su rostro de amor y de misericordia. Si tú eres misericordioso, Dios será misericordioso contigo. Vamos a escuchar, hermanos. Bienaventurados de Javier Bru. Que la paz del Señor sea contigo, Martita. Que el Señor te llene de fuerza y que el Señor te llene de sabiduría. Escucha lo que dice el canto. Como niños se fían del Señor.
Nada de eso puede traer paz a nuestro corazón. Dicen que las tres cosas más difíciles en la vida son guardar un secreto, ustedes me lo dirán, perdonar un agravio, una ofensa, una deuda y aprovechar el tiempo. Y aprovechar el tiempo, que ahora en esta época de COVID hemos tenido que aprovechar el tiempo y aprovecharlo muy bien. Pues bueno, hoy vamos a basarnos en la palabra de Dios. Vamos a leer, déjenme les digo, Mateo 18, a partir del versículo 21 y hasta el 35. Es una lectura un poquito larga, vamos a darle lectura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pedro fue, vamos a leerlo de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta siete? Jesús le contestó: no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, el reino de Dios es como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. Yo delante del rey y le rogó, y quiero que escuche estas palabras porque se van a volver a repetir más adelante: Señor, tenga paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a ahogarlo diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces, el rey lo mandó llamar y le dijo: malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. ¿Cuántas veces
Y de hecho, cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, llegamos así, muchos de nosotros hemos llegado así, pidiéndole perdón al Señor, pidiendo que nos perdone la deuda que tenemos con Él por todas las transgresiones, por todo lo que nosotros hemos pecado, por todo lo que hemos hecho que va en contra de su voluntad, y el Señor nos perdona. Pero cuán difícil se nos hace a nosotros humanamente perdonar los agravios, las ofensas, alguna deuda de cualquier tipo que una persona tenga con nosotros. Y más cuando sentimos que, por ejemplo, que el agravio fue, como se dice en derecho, con toda premeditación, alevosía y ventaja. Bueno, así lo podemos sentir nosotros, no es que sea esa una realidad. Y qué difícil se nos hace perdonar, porque es una realidad que muchas veces no es fácil perdonar ciertas cosas. Depende también de qué etapa de la vida, depende de qué tipo de ofensa se nos haya hecho, depende de qué tipo de agravio, no nos es fácil muchas veces perdonar, aun y que estemos en el camino del Señor, porque muchas veces podemos decir que perdonamos, pero en nuestro corazón sigue habiendo aún algo por ahí asentado, y entonces suceden ciertas cosas y esos sentimientos vuelven a aflorar. Ahora, hay épocas en nuestra vida, y ustedes lo podrán notar, hay épocas en nuestra vida en que su vida es tan plena, su vida es tan abundante, su vida es tan llena de amor, su vida está tan llena de paz, de tranquilidad, de armonía, de gozo, de felicidad, que en esos momentos incluso puede haber personas que de alguna manera le ofendan, que de alguna manera traten de humillarla o que le rechacen, pero como usted está tan llena, está tan plena de la presencia del Señor, pues pasa por alto esas situaciones. El detalle es cuando usted está pasando momentos difíciles en su vida emocionalmente, momentos espiritualmente también complicados o incluso momentos de salud y llegan este tipo de situaciones a su vida, como que es más difícil que nosotros dejemos pasar, dejemos correr, que se vaya la serpiente y nos enfrascamos en esta lucha que únicamente trae en nuestra vida, y vamos a ser honestos, trae a nuestra vida amargura, trae a nuestra vida tristeza, trae a nuestra vida incluso depresión, trae a nuestra vida mucho llanto, mucho dolor. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos quedado corriendo detrás de la serpiente y no somos capaces, no nos alcanza en esos momentos nuestra capacidad para decidir ir del lado contrario y no dar tiempo a que esa ofensa penetre en nuestra mente, penetre en nuestro corazón. Y cuando ha penetrado ya esa ofensa y que la hemos hecho como que se nos ha encarnado pues esa ofensa, es difícil, humanamente nos es difícil perdonar. Tenemos por ahí algún resabio, tenemos por ahí algún resentimiento. Luego esa ofensa empieza a ser un resentimiento, empieza a crear un rencor, empieza a traer amargura a nuestra vida. ¿Por qué? Porque empezamos a ver las cosas de una forma distinta. Si antes las veíamos claras, con luz, con amor, con armonía, y éramos capaces de tratar a las personas con amabilidad, esa ofensa que nosotros hemos sentido nos hace que nosotros empecemos a albergar en nuestro corazón, que se enraíce en nuestro corazón raíz de amargura. Y entonces incluso hasta nuestro comportamiento cambia. Y es ahí cuando se nos hace difícil perdonar. Perdonar es una decisión. Cuando nosotros nos sentimos ofendidos, es una decisión nuestra perdonar, pero es un proceso. Muchas veces es un proceso que nosotros tenemos que seguir para que verdaderamente llegue ahora sí
la paz de nuevo a nuestro corazón, que llegue ahora sí el perdón total, incluso la restitución, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nosotros nos sentimos ofendidos, cuando nos sentimos dañados, cuando nos sentimos lastimados, somos capaces de ver la actitud de la otra persona que nos está lastimando, pero mire qué cosas, resulta que luego nosotros empezamos a actuar como espejo, o sea, empezamos a actuar. Si la otra persona habló de nosotros, nosotros empezamos a hablar de ella. Si la otra persona, nos ofendió de alguna manera, nosotros también a veces lo empezamos a hacer. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que ya estamos en esa dinámica, empezamos a no ser nosotros. Comentaba la vez pasada con una persona que yo sé que fue muy lastimada por su jefe, que lo minimizaba, que lo humillaba, que lo hacía parecer como si fuera una persona sin capacidad. Y lo fue enfermando, verdaderamente fue enfermando a esta persona que no podía dejar su trabajo porque, pues obviamente, dependía de su sustento de ese trabajo. Y entonces esa persona comenta, dice, yo empecé a sentir que yo estaba dejando de ser la persona que yo había sido siempre. ¿Por qué? Porque tenía mucho dolor en mi corazón, porque yo no podía creer que esa persona me hiciera tanto daño, me lastimara tanto, me humillara tanto, me despreciara tanto y que yo tenía que continuar ahí. ¿Por qué? Porque pues de ahí me mantenía. Pero llegó un momento que por gracia de Dios, llegó un momento que por gracia de Dios y yo orándole al Señor y pidiéndole al Señor, me dijo, ¿sabes qué? Tú no eres así. Tú no eres así, no te comportes como esa persona, tú no eres así, por eso te sientes a disgusto siendo así, porque, o sea, tu corazón es limpio, tu corazón es honesto, tu actuar es amable, sonriente, no eres así, estás lastimado y estás actuando como una persona lastimada, pero ven a mí y yo sanaré tu corazón. Y con ese sanarle el corazón, Dios le dio la capacidad de perdonar a esta persona, de no guardarle ni rencor ni resentimiento, incluso de volver a tener una buena relación, sabiendo que detrás de una persona también que ofende, que humilla, que calumnia, que difama, que todo esto, también hay una herida. Y cuando nosotros entendemos que detrás de todas estas reacciones o de todas estas acciones, también hay una persona herida que también es digna de compasión, que también es digna de misericordia, es más fácil que nosotros podamos perdonarla. Vamos a escuchar un canto, mis hermanos, que nos invita y nos dice cómo podemos nosotros orar cuando estamos enojados con uno de nuestros hermanos. Y sí, y muchas veces la oración se dificulta, pero en esos momentos en que la oración se te dificulte o que se te dificulte orar por esa persona, es bien válido que tú vayas a los pies del Señor y que le digas, Señor, quiero, pero aún mi corazón se siente muy lastimado, mi corazón se siente muy herido, Señor, te pido que ayudes a sanarlo para yo poner a esta persona también en tus benditas manos y pedirte que tengas misericordia de ella, pedirte, Señor, que también le sane sus heridas, que seguramente las tiene y las tiene tal vez muy profundas y por eso ha actuado de esa manera. Es válido que tú vayas a los pies del maestro y que le digas, Señor, ayúdame a perdonarla, a perdonarlo y amarla, a amarlo de nuevo. Vamos a escuchar este canto, mis hermanos. Puedes tú orar enojado con tu hermano, ¿cómo puedes tú orar?
enojado con tu hermano. Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Si queréis ser perdonados, porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona, no podrá ser perdonado. Que se amen unos a otros, mandamientos nuevos doy. Que se amen unos a otros, como yo los he amado, como yo los he amado, se amen también ustedes. Como yo los he amado, como yo lo sé, también ustedes. No ni de oídos, amémonos de corazón. No de labios ni de oídos. Cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga nos encuentre bien unidos. Pues bueno, miren, en el mismo capítulo 18 de San Mateo, Dios nos va dando, Jesús nos va dando las pautas, nos va dando las pautas de cómo es que tiene que ser este perdón y cómo es que nosotros tenemos que conducirnos. Dice que nosotros tendríamos que hacernos como niños, cambiar y hacernos como niños. Si nosotros no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de Dios. El más importante en el reino de Dios es el que se humilla y se vuelve como este niño que se humilla. Oye, cuando a ti te ofenden, cuando a ti son groseros contigo, cuando te desprecian, cuando te rechazan, cuando te hacen a un lado, cuando te humillan, dice que tenemos que ser como un niño, ¿verdad? Humillarnos, es decir, abajarnos, no admitir la ofensa. Los niños no admiten la ofensa, los niños pueden pelearse con un niño, y ustedes lo han escuchado muchas veces, se pone mucho de ejemplo, porque es una realidad. Se pelean entre los niños, se pelean ahí entre los hermanitos, entre los primos, ¿y qué pasa? De ratito andan jugando de nuevo y no andan, o dejo de hablarte porque no me hiciste. No, el niño se le olvida fácilmente la ofensa. Ahora, también en el mismo capítulo 18, así como el Señor habla que tenemos que hacernos como niños, también nos dice y nos advierte
que si cualquiera de nosotros hace caer en pecado a uno de esos pequeñitos que creen en él, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al cuello. A los pequeñitos, yo siempre he pensado que aquí a los pequeñitos se refiere no a los niños de edad, que puede ser también, sino aquellos pequeños que pueden ser personas adultas, personas maduras, pero que tienen una inocencia, que tienen una fe ciega en Dios, y que viene alguien y que de alguna manera, mire, bueno, no sé si poner este ejemplo, pero cuando alguien llega a los pies de Jesús, llega con todo el amor, llega con todo el ardor, llega con todo el agradecimiento por haber sido rescatado, por haber sido perdonado, por haber sido reconciliado con el Padre. Se siente privilegiado verdaderamente de haberse encontrado con el amor salvador de nuestro Señor Jesucristo. Y José Alfredo nos decía a mi esposo, que en paz descanse, y a mí, dice, ustedes andan como lampareados, ahorita están tan enamorados, están tan ciegos del Señor, que lo que se les pida, ustedes lo hacen. Que servir aquí, que servir allá, que dar aquí, que dar allá, o sea, lo hacen. ¿Por qué? Porque es tanto el amor, porque el amor se da, o sea, cuando tú estás enamorado, el amor se da, el amor se entrega. Y decía, ustedes andan lampareados, así llegan personas, pero resulta que luego llegan a ciertos lugares donde abusan de esa disposición, abusan de esa, es una persona que llega inocente, ¿verdad? Llega a lugares donde los hacen caer, los hacen a lo mejor enojarse, los hacen a lo mejor cuestionar, los hacen. Y entonces aquí la palabra de Dios nos habla que sería mejor, si nosotros somos esa piedra de tropiezo, ¿verdad? Sería mejor que nos atáramos una piedra al cuello de esas pesadas y nos aventaran al fondo del mar, ¿verdad? Porque no es y no debe de ser nunca jamás el afán de un cristiano ser piedra de tropiezo para otro creyente, para otro hermano en la fe. Porque dice que el mal, qué malo es para el mundo que haya tantas invitaciones al pecado. Siempre las habrá, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Qué difícil. Todo esto nos va preparando para la lectura que leímos. De esta parábola que Jesús le comentó a Pedro, de este deudor, ¿verdad? Que debía millones, que le pidió al rey que le perdonara, que le tuviera paciencia y que él le pagaría todo. Pero ¿cuántas veces nosotros no actuamos? Jesús nos perdona todo, pero alguien nos ofende y nosotros no somos capaces de tener paciencia con esa persona, de darle un tiempo suficiente para que esa persona reconsidere, ¿verdad? Para que esa persona reconsidere. Y nosotros queremos inmediatamente hacer justicia. Queremos inmediatamente hacer justicia, así como la hizo este funcionario, ¿verdad? Que metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Pero mire, yo lo voy a ser honesta. Cuando nosotros no perdonamos, quien está en la cárcel no es la otra persona. Quien está en la cárcel no es la otra persona, somos nosotros. Cuando nosotros no somos capaces de perdonar, quien está en la cárcel somos nosotros y no la otra persona. Hay veces, nosotros, y lo dicen muy, muy claramente, o sea, nos tomamos un veneno pensando que le va a hacer efecto a la otra persona y en realidad no, quien se está envenenando somos nosotros mismos. Y Dios nos va a pedir cuentas, ¿verdad? O sea,
Oye, ¿qué pasó contigo? Si yo te perdoné porque tú no eres capaz de perdonar. Ahora, yo creo que Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia sabe que a veces tenemos que pasar un proceso de sanación interior, que tenemos que pasar un proceso necesario en nuestra vida para crecer y para poder perdonar, para poder llegar al perdón pleno, que ya aquello que nos lastimaba, aquello que nos dolía, aquello que nos inquietaba, finalmente ya no nos inquiete más. Y eso sería lo mejor. ¿Por qué? Porque créame, cuando llegamos nosotros a esa decisión, cuando nosotros llegamos a esa conclusión, ¿quiere usted parecerse a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiero yo parecerme a nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que la respuesta es sí. ¿Y sabe cuándo nos vamos a parecer más a nuestro Señor Jesucristo? Cuando podemos perdonar a las personas. Jesucristo fue capaz de perdonar a aquellos incluso que lo crucificaron y decirle al Padre Celestial: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y verdaderamente, cuando nosotros ofendemos a alguien o cuando alguien nos ofende a nosotros, no sabemos verdaderamente lo que estamos haciendo. No sabemos el daño tan profundo que le estamos haciendo a la persona. Pero tampoco nos da realidad el daño tan tremendo que nos estamos haciendo a nosotros mismos cuando nosotros ofendemos, cuando nosotros calumniamos, cuando nosotros difamamos, cuando nosotros golpeamos, porque hay maridos que golpean a sus esposas, cuando hay esposas incluso que también golpean a los maridos, cuando hay padres que lastiman a sus hijos, cuando hay padres que abusan de sus hijos. O sea, no sabemos, no somos conscientes del daño que estamos haciendo a las demás personas, pero tampoco, créanme, somos conscientes del daño tan tremendo que nos estamos haciendo a nosotros mismos, porque nosotros no fuimos creados por Dios Padre Celestial para vivir de esa manera. Nosotros, dice la palabra de Dios, que todo cuanto Dios creó era bueno, fue hecho bueno, y Dios nos creó para que nosotros haya bondad, para que nosotros haya amor, para que nosotros haya armonía, para que entre nosotros haya cordialidad, para que entre nosotros nos tratemos con amabilidad, con cortesía, con consideración, para que nosotros podamos alabar, para que nosotros podamos admirar, para que nosotros podamos promocionar los talentos, los dones que tiene otra persona, para que nosotros no estemos celando, envidiando, metiendo el pie para que seamos piedra de tropiezo. Nosotros estamos traicionando la dignidad con la que hemos sido creados, con la que nosotros hemos sido creados. ¿Quiere usted, le vuelvo a repetir, quiere parecerse a nuestro Señor Jesucristo? Perdone, perdone, sea capaz de sufrir aún el dolor más tremendo en su cuerpo en entrega a aquella persona que le ha ofendido, a aquella persona que le ha agraviado, a aquella persona que le ha... Ahora, muchas personas dirán: ok, yo lo perdono, yo la perdono. Pero en el caso de, por ejemplo, que haya una violencia física, se hace difícil perdonar. En el caso cuando alguien ha asesinado a un familiar nuestro, a un hijo, a una hija, cuando le tenemos mucha confianza o que le tenemos, abusa de una o de otra manera de uno de nuestros hijos. O sea, qué difícil es perdonar en esos momentos. Pero recuerde que si usted está en Cristo, una nueva criatura es, que he aquí que todas las cosas pasaron y que todas son hechas nuevas. Desde la perspectiva de Cristo, tenemos que ver todos estos hechos en nuestra vida para nosotros poder perdonar. Ahora, si estamos en una situación donde una persona esté ejerciendo violencia contra nosotros, es distinto, es perdonar, pero si corre riesgo nuestra vida, es lo prudente es poner
tierra de por medio, ¿verdad? No quiere decir el perdonarnos nosotros la ofensa, no quiere decir que nosotros sigamos en el mismo ambiente, sigamos, hay veces que se tiene usted que retirar de ciertos ambientes porque eso la seguiría lastimando, pero usted perdona y se libera. La principal persona liberada con el perdón no va a ser la otra persona, porque a veces resulta que nosotros no queremos perdonar porque ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo lo voy a liberar? ¿Cómo voy a, a dejarla en libertad? ¿Cómo voy a soltarle el grillete si no se lo merece, si merece la cárcel? No, recuerde que la principal persona que está encarcelada por esos sentimientos, por esa amargura, por ese rencor, por ese resentimiento es usted. Y recuerde también que todas estas cosas, todas estas cuestiones emocionales que usted lleva cargando, le pueden enfermar físicamente también. Perdone, ame y libérese y libere a la otra persona. Eso es lo mejor que usted puede hacer. Ama de la misma forma que Jesús le ama a usted. Porque, mire, yo quiero que recuerde esto, nadie le ama como Jesús le ama, nadie le ama. Y si Jesús nos está dejando estas instrucciones, nos las está dejando por amor, porque Él sabe, porque Él conoce nuestra naturaleza humana y sabe qué es lo mejor para usted. Jesús nunca nos daría una instrucción que fuera en nuestro perjuicio. Jesús, todas las instrucciones que nos deja, nos las deja para un beneficio como personas, para nosotros como personas, como seres humanos y como cristianos, como creyentes, como personas de fe que merecen vivir una vida en plenitud. Y mientras nosotros no perdonamos, no podemos vivir esa vida en plenitud que Jesús nos ofrece y que Jesús nos ganó desde la cruz del Calvario. Que Jesús nos ganó desde el dolor de sus llagas, de sus azotes, de su sangre derramada hasta la última gota. O sea, sería entonces inútil, infructuoso ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros si nosotros no somos capaces de perdonar. Tal vez usted esté en el proceso de entender esto. Yo he pasado por el proceso de entender esto, pero cuando he caído en cuenta, créame, no hay mayor bendición que nosotros perdonar a los que nos ofenden. Pero ¿sabe cuándo lo vamos a hacer? ¿Sabe cuándo vamos a hacer? Cuando nosotros somos bien conscientes que nosotros también hemos ofendido y que sobre todo hemos ofendido a Dios y que hemos ido a Él pidiéndole que nos tenga paciencia, pidiéndole misericordia, y el Señor jamás nos ha dicho que no. El Señor sabe que el Señor siempre nos perdona, siempre nos perdona. Por eso es que le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, ¿cuántas veces? Las que sean necesarias, las que sean necesarias. ¿Por qué? Porque yo te quiero libre, porque yo no te quiero atado. Sí, es por la otra persona, es enseñarte que seas misericordioso con la otra persona, pero también porque te amo a ti, te amo tanto que no te quiero atado con grilletes, te quiero en libertad, no atado con rencores, resentimientos, odios, venganzas. No, eso no es lo que yo tengo planeado para ti, dice el Señor. Lo que yo tengo planeado para ti es plenitud de vida, porque ¿sabes qué? Nadie te ama como el Señor. Thank you.
esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Reconozcamos que nosotros también hemos fallado. Que tenemos que ir a los pies de Jesús. Es difícil lo que has vivido, es difícil lo que has pasado. El Señor entiende tu actuar. Más grande es el amor de Dios. Que va y te busca. He sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie nos ama como nuestro Señor Jesucristo. Tanto nos ama el Señor que si nos llegamos a extraviar,
Deja a las otras 99 para ir a buscarnos, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos falta de perdón en nuestro corazón, dígame si no estamos extraviados, si no hemos perdido la brújula de nuestro actuar cristiano. Pero aún en esos momentos, cuando nosotros estamos dolidos, cuando hay falta de perdón en nuestro corazón por algunas cosas que no entendemos, aún así el Señor sale a nuestro encuentro, sale a buscarnos porque sabe que estamos extraviados, sabe que estamos perdidos, que nuestras emociones no están siendo claras en esos momentos y el Señor llega hasta ahí, hasta donde nosotros nos encontramos extraviados en los recovecos de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra mente, de nuestros sentimientos. El Señor llega en ese momento. Usted es una oveja extraviada, yo soy una oveja extraviada, pero tenga la plena certeza que aun cuando usted esté ahí en ese lugar, el Señor va a ir y va a dejar todo lo demás por ir a encontrarlo de nuevo y llevarlo de nuevo al redil. Que esa sea una certeza en su corazón, porque en los momentos que estamos pasando esas situaciones tan difíciles, donde hay tanta confusión en nuestra mente, en nuestro corazón, donde queremos perdonar, pero de repente se nos complica. Pensamos que ya y vuelven algunas cosas otra vez ahí como que a lastimarnos. Aún ahí el Señor va y nos busca, nos encuentra y nos regresa de nuevo al redil. ¿Cuál redil? El de su amor, el de su amor. ¿En cuál redil? Todos los demás. El Señor no lo quiere apartado, el Señor no lo quiere lejos, el Señor no lo quiere extraviado, el Señor no lo quiere temeroso, el Señor no lo quiere encadenado a grilletes, el Señor no lo quiere herido, recuérdelo. El Señor lo que quiere es que usted viva una vida, viva una comunión plena y perfecta con Él. Quiere que viva una también con usted mismo, que se ame usted mismo. Valore, que se respete, que sea consciente del enorme valor que tiene, de la enorme dignidad con la cual fue creada por el Señor. Recuerde que usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y si usted fue creado, si yo fui creada a imagen y semejanza de Dios, ¿qué es lo que debemos y qué es lo que debe de surgir de forma natural de nosotros? El amor, el perdón y la misericordia, la entrega. ¿Qué más? Si somos imagen y semejanza de Dios, ¿qué más? Amor, perdón, misericordia, entrega. ¿Cómo se debe de perdonar al hermano? ¿Cómo se debe de perdonar al hermano o cómo esperaríamos nosotros que se nos perdonaran nuestras ofensas? Dice también aquí el capítulo 18 de San Mateo que si alguno de nuestros hermanos nos hace algo a nosotros, hablemos con él a solas y hagámosle reconocer su falta. Pero miren, muchas veces cuando nosotros no estamos en sintonía o cuando nosotros pensamos o creemos que tenemos la razón, incluso aunque venga una persona a decirnos, hey, me estás haciendo esto, me estás ofendiendo, ¿qué te pasa? ¿Estás envidiando lo que hago? ¿Tienes celos? ¿Qué pasa? ¿Por qué tu comportamiento? No lo podemos entender. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cegados o estamos ensimismados en nosotros mismos y no podemos ver más allá de nuestras narices. Pero igual, vamos con esa persona. No, si dice, si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, llama a una o dos personas más para que toda acusación se base en el testimonio de dos o tres testigos. Claro, de dos o tres personas. Con la suficiente madurez emocional y espiritual y con conocimiento de causa para que puedan ir a hablar con amor, con compasión, con consideración con esa persona,
para hacerla caer en cuenta de que está cometiendo un error. Ahora, si aún habiendo acudido dos o tres y habiéndola tratado con toda la dignidad, el amor, la compasión que se necesita y también la firmeza, porque a veces también se necesita firmeza, no le hace caso, entonces dice que se lo digan a la comunidad. Y si tampoco, dice, y entonces, ¿qué duro esto? Habrás de considerarlo como un pagano, como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Y entonces, fíjese bien lo que viene a continuación. Dice, les aseguro, lo que ustedes aten en este mundo también quedará atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten en este mundo también quedará desatado en el cielo. Aquí el llamado es, ves que tu hermano está fallando. Tienes la suficiente fe como para que tu hermano cambie, para desatar o para atar lo que a él le esté perjudicando en su actuar. El Señor nos está pasando la pelota. ¿Estás viendo tú que él está actuando de forma indebida, de forma inadecuada? Sí, el Señor te dice, ve, que caiga en cuenta, ve con otros dos, exponlo a la comunidad. Pero fíjate, dice, les aseguro, el Señor nos primero oren, primero aten los espíritus, primero aten esas sentimientos que están haciendo a esa persona actuar así, que ustedes aten en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten en este mundo también quedará desatado en el cielo. Primero oren, primero persona, oren por sabiduría, oren por sanidad, oren por liberación, porque si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se los dará, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso fue lo que Jesús les estaba diciendo cuando viene esta pregunta de Pedro. Y el Señor ya ahí le estaba contestando también a Pedro, le estaba contestando a Pedro. Ora, ora por aquella persona que te ofendió. Perdona, perdona a aquella persona que te ofendió. Perdónala. ¿Y cuál es la manera en que tú puedas perdonar de una forma fácil, de una manera eficaz? Ponerte en oración. Pedirle al Padre Celestial por esa persona y pedirle también que a ti te dé la capacidad de perdonar, de asimilar también la enseñanza que hay en esa, en ese proceso que tú estás viviendo, en ese proceso donde tal vez fuiste dañado, donde tal vez fuiste dañada, donde fuiste herida, donde te enojaste, donde culpabilizaste, donde querías perdonar, pero pues te sentías que no tenías la capacidad. Entonces, reconoce también que era necesario ese proceso para que tú crezcas emocional y espiritualmente. Para que tú crezcas emocional y espiritualmente, y sobre todo para que te des cuenta, como decimos aquí en el mundo, que en la casa del jabonero, el que no cae, resbala. El que no cae, resbala. Y que a veces vamos a estar en la situación del ofendido y que otras veces vamos a estar consciente o inconscientemente en el lugar del ofensor, y que tanto necesitamos perdonar como ser perdonados. Vamos a escuchar este canto donde le decimos al Señor que nos hable cuando estamos extraviados, que el Señor nos hable, que el Señor dirija nuestro actuar. Buenas noches, Maestra Allende, buenas noches. Leti, buenas noches, Roberto Zamora. Buenas noches, licenciado Gilberto Villarreal.
Bendiciones para todos esta noche. Porque cuando andamos sin el Señor, se nos hace difícil perdonar. Bendecida noche, hermanita Nena Herrera. Bendiciones, buenas noches, Dora Elia. Bendiciones, tía Guille. Un abrazo. Ah.
en Eclesiástico 28, versículos 3 y 4, mire lo que nos dice la palabra de Dios. Si uno guarda rencor a su prójimo, ¿cómo querrá que Dios le dé a él la salud? ¿No tiene compasión de un hombre igual a él y pide a Dios el perdón de sus pecados? ¿Qué es lo que nos quiere decir esta palabra de Dios? Dice, ¿cómo querrá que Dios le dé a él la salud? Muchas veces, como les decía, las enfermedades físicas vienen por enfermedades emocionales. Si nosotros guardamos rencor, si nosotros guardamos resentimiento, si nosotros tenemos odio hacia alguna persona, si en nosotros hay incluso mucho dolor en nuestro corazón, vamos perdiendo la salud. Entonces, por salud física, por salud emocional, por salud espiritual, nosotros, y Jesús sabía por qué no lo decía, o sea, perdonen, ¿para qué? Para que haya sanidad de nuestra mente, sanidad de nuestro corazón y sanidad de nuestro cuerpo. Ahora, el perdón trae sanidad, pero es un viaje incluso, como les decía, de muchas etapas, donde se puede combinar el perdón con que venga también esa sanidad emocional a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestras emociones. Y también, como consecuencia de perdonar, puede venir reconciliación, que no siempre sucede. Puede ser que el ser o la persona que usted necesite perdonar ya haya fallecido. Aún así, usted puede pedir perdón y perdonar, aunque la persona ya haya partido de este mundo. Ahora, hay personas que por distancia de territorio están lejos y usted no puede a lo mejor tener un acercamiento. Igual, usted perdone de corazón y créame que la otra persona va a sentir que usted ya le ha perdonado de corazón. Y mantenga en la mente que perdonar no es analizar. Cuando nosotros analizamos las cosas, miramos hacia atrás con el fin de aprender, y es bueno aprender de las experiencias. Pero el perdón mira hacia atrás con el fin de olvidar la ofensa recibida. El análisis busca observar qué pasó, por qué fueron las cosas, qué hice yo para que esto sucediera, cuál fue mi responsabilidad. Pero el perdón únicamente busca obedecer. ¿Obedecer a quién? Obedecer a Dios. El análisis pregunta por qué, y créame que he estado en ese lugar y que yo me he preguntado por qué. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero no, el perdón, finalmente el perdón nos libera del por qué. No importa por qué lo haya hecho, no importa por qué lo haya hecho. Si usted puede, ore por esa persona. Dios sí sabe el motivo. Tal vez usted nunca lo llegue a saber, pero Dios sí sabe el motivo. Y por lo general, como les digo, el motivo es que es una persona, quien hiere es una persona herida, quien no ama es una persona que no se siente amada, quien no perdona es una persona que no se siente. Nosotros venimos a los pies de Jesucristo, lo más grande y lo más maravilloso que que encontramos es su amor y su perdón. Si usted se siente amada así, con ese amor tan grande, tan profundo, tan inmenso, tan intenso por nuestro Señor Jesucristo, usted es capaz de amar incluso a su peor enemigo. Es capaz de amar incluso a su peor enemigo. Ahora, cuando usted se siente perdonada, créame, cuando usted va con el Señor y siente su misericordia, siente su gran amor, siente que en los fallos que usted ha tenido, el Señor le ha perdonado.
Créame, créame, nada más por sentir ese gran amor, por sentir la misericordia del Señor en su vida, usted es capaz de perdonar, porque quien es perdonado, quien se siente perdonado y amado, es capaz de amar y de perdonar a las otras personas cuando se da cuenta que son tan imperfectas como usted mismo es imperfecto. Ahora, hay peligro. Si nosotros no perdonamos, corremos peligros. Y el mayor peligro es la raíz de amargura que se enraiza en nuestra alma, que se enraiza en nuestro corazón. El mayor peligro es que nosotros nos perdamos, que nosotros no alcancemos esta salvación en nuestro Señor Jesucristo, que nosotros nos extraviemos en el camino, porque la falta de perdón ciega, nubla nuestra razón. No cometamos el error de no perdonar. Mire, el perdón es una decisión. Decida usted perdonar a la persona y pídale a Dios que le ayude en el proceso. Porque usted en este proceso se va a preguntar muchas cosas. ¿Se lo merece? ¿No se lo merece la persona? ¿Está bien que lo haga? Incluso podemos pensar, aquella que el esposo la engañó, o la mujer que el esposo lo engañó, no se dio cuenta. Hasta podemos, o puede la persona pensar, oye, van a decir que tonta, porque lo estoy perdonando, porque todo lo que me ha hecho. Usted no mire eso, usted no mire eso. Se trata de que usted actúe como actúa nuestro Señor Jesucristo, de que usted se libere y libere a la otra persona. Dios nunca, nunca lo obligará a que usted perdone a personas que lo han dañado. Dios no nos obliga, es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Es una decisión que usted y que yo tenemos que tomar. Usted sabe cuándo, en qué momento el cuchillo de la ofensa perforó su paz, porque la falta de perdón lo que viene a traer en nuestra vida es que nos roba la paz, nos roba la paz. Sabe que si un adulterio, usted sabe quién lo traicionó, un negocio que se volvió una estafa porque lo estafaron. Y incluso si esa persona tiene contacto, sigue teniendo contacto con usted, está delante de ustedes, es difícil perdonar a aquella persona que lo estafó, aquella persona que lo engañó, aquella persona que lo insultó y usted trae esos recuerdos vívidamente. Entonces aquí no queda más que ir a los pies de Jesús y decirle: Jesús, no puedo, yo solo no puedo, sola no puedo con esto. Necesito de tu ayuda para perdonar, necesito de tu ayuda para ser compasivo, necesito de tu ayuda para ser misericordioso, necesito de tu ayuda incluso, Jesús, para retirarme de algunas personas que me están lastimando. Me retiro, pero perdonándolos, que no me sigan dañando, para que no me sigan lastimando. El dolor es a veces mucho más que una espina en la carne, es una inquietud que persiste y que nos hace sufrir, que nos hace sentir que algo anda mal. Pero créame, créame, cuando usted es capaz de perdonar, regresa la paz, regresa la armonía, regresa la tranquilidad, incluso regresa la confianza en usted mismo, regresa la confianza en usted mismo. El perdonar a quien nos ha ofendido abre las puertas del cielo. El no perdonar a las personas que nos han ofendido, créame, abre las puertas del infierno y empezamos a vivir el infierno desde aquí, desde la tierra. Por eso es que esta noche la oración va a ser para que nosotros seamos liberados de
toda cadena que nos está impidiendo perdonar a todas aquellas personas que nosotros sentimos que nos han dañado, que nos han ofendido, que nos han lastimado, que nos han estafado, que nos han sido infieles, aquellas personas que han abusado de nosotros, sobre todo aquellas personas que sentimos que eran las que nos debían de haber cuidado, que deberían de haber resguardado nuestra integridad, y resulta que son las personas que más nos han dañado, que más han abusado de nosotros, porque déjeme le digo que nosotros somos dañados y lastimados no por las personas que nos son extrañas. Realmente la ofensa, el dolor, este sentimiento viene porque por lo general la ofensa, el agravio, viene por parte de personas que son muy cercanas a las que nosotros amamos, a las que nosotros apreciamos, y que no podemos creer que nos lastimen de esa manera, y por eso se nos hace difícil el perdón. Pero recuerde que es por las expectativas que nosotros tenemos de las otras personas. Y que nosotros decidimos si lo que los otros hacen nos dañe. En nosotros está la decisión. Únicamente hay que pedirle al Señor que nos dé la capacidad de no caer y de no correr detrás de la serpiente, sino nosotros ser prudentes y detenernos a sacarnos el veneno que de otra manera nos podría causar la muerte emocional y la muerte espiritual. Vamos a escuchar este canto. De John Carlo. Quema mi vida, se llama. Porque esta noche vamos con el Señor a decirle que queme nuestra vida. Porque en esos momentos en que nosotros nos sentimos ofendidos, queremos alabar al Señor y no podemos. Queremos levantar nuestros ojos, Señor, y hay algo que nos impide, ese grillete de falta de perdón. Es necesario que el Señor obre en nosotros, que el Señor nos dé la fuerza. La sabiduría, la prudencia, el amor por aquella persona que nos ha ofendido. Poderosos en Cristo seremos. De que obres tú en mí, quema mi vida, quema mi ser, saca de mí lo que ya no te agrada, hazme de nuevo tuyo, quiero ser. Porque no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver con ti, contigo, tiene que ver conmigo. El Señor quiere trabajar en ti, quiere trabajar en mí. Levanta las manos hacia el Señor, aunque no tenga fuerzas. Pídele a Jesús que te dé sus fuerzas para perdonar, para soltar, para dejar ir. Thank you.
para que vuelvas a vivir en paz, en tranquilidad, en armonía. Quema nuestra vida, Señor, todo aquello que no es grato a tus ojos. Quiero regresar a ti, dile al Señor, limpio, libre. Amén. Pero solamente si tú le das permiso, Él va a entrar. Dígale, quiero que me... Quiero que me quemes. A ver, dígaselo. Quiero que me quemes, oh Señor. Quiero que me hagas de nuevo. Quiero que me quemes. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Pues te invito esta noche a cerrar tus ojos. Ahí donde estés, en el lugar donde te encuentres, cierra tus ojos. Vamos esta noche a dirigirnos al Padre Celestial. Vamos a dirigirnos esta noche a Jesús. Y vamos a decirle, Señor, traigo cargando falta de perdón en mi corazón, Señor. Y esta falta de perdón me está dañando. Esta falta de perdón, Señor, me está robando la alegría. Esta falta de perdón me está dejando en intranquilidad. Esta falta de perdón no me está dejando que vea la luz del día. Esta falta de perdón está robando mi sonrisa. Pero solo no puedo, Señor. Yo necesito que vengas a mí por medio de tu Espíritu Santo, que vengas y me des la capacidad de perdonar a aquellas personas que me han ofendido, Señor. Pero primero que me des la capacidad de reconocer que yo también soy débil, que yo soy humano, que yo soy humana y que también soy pecadora y que también me he equivocado, Señor. Por eso vengo ante tu presencia a pedirte perdón. Perdón, Señor, a pedirte perdón por las veces en que yo consciente o inconscientemente he ofendido a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi padre, a mi madre, a mis amigos, a mis hermanos en la fe, Señor. Yo vengo delante de ti reconociendo, Señor, que también me he equivocado, que también he fallado, y yo vengo, Señor, a pedir de tu misericordia, que perdones mis fallas, mis faltas, mi pecado, mis omisiones, Señor. Yo vengo delante de tu trono de gracia, Señor, para que tú tengas compasión y misericordia de mí. Esta noche yo te pido perdón, Señor, esta noche yo te pido perdón, Señor, lávame, límpiame, Señor, de mi pecado. Y vengo también, Señor, delante de tu presencia a pedirte, Señor, a pedir tu ayuda, Señor, porque me he sentido ofendida, Señor, me he sentido agraviada, Señor, me he sentido defraudada, me he sentido defraudado, Señor. Y
Siento que no puedo aún, Señor, perdonar totalmente, que no puedo perdonar de corazón a aquella persona. Todavía hay emociones, hay sentimientos que se revuelven, Señor, en mi estómago, en mi corazón. Hay pensamientos todavía rondando a mi cabeza, Señor, que no me permiten perdonar de una forma completa y total. Por eso es que yo pido tu ayuda, Señor. Yo sé que con tu ayuda voy a soltar, Señor, voy a dejar ir, voy a liberar a esa persona, voy a perdonarla, Señor, y al mismo tiempo voy a recuperar mi libertad. Padre, yo te pido, Señor, que esta noche sean muchos liberados, Señor, que sean muchos liberados de las cadenas, Señor, del peso, de la falta de perdón, Señor, que todo este tiempo que han pasado, que se han sentido ofendidos, Señor, que únicamente sirve ver tu presencia, que no los ha dejado, que no los ha dejado, que no los ha abandonado, que ha estado con ellos, que ha ido hasta allá, hasta ese lugar donde estaban perdidos, y no un lugar físico, en ese lugar emocional donde estaban perdidos. Has ido tú, Señor, hasta allá a recobrarlos, porque como esa oveja perdida, Señor, tú has salido, sales, Señor, a su encuentro, Señor, sales a buscarlos, sales a rescatarlos, sales a levantarlos, sales a regresarlos de nuevo de ese lugar de oscuridad, porque la falta de perdón es un lugar de oscuridad. Pero tú, Jesús, vas, Señor, y los rescatas y los traes de nuevo, Señor, a tu redil con las demás personas, a la comunidad, a restablecer núcleos familiares, a restablecer núcleos comunitarios, a restablecer, Señor, relaciones de amistad, Padre Santo, porque tú eso es lo que quieres, que todos vivamos en armonía, que vivamos en paz, que vivamos siendo considerados misericordiosos, compasivos con los demás. Y que si en algún momento por salud emocional, Señor, tengamos que alejarnos de algunas personas, tú también, Señor, vas a abrir las puertas y nos vas a llevar a un lugar donde nosotros podamos prosperar y ser bendecidos, Señor, ser bendecidos emocional y espiritualmente. Esta noche, Señor, yo te pido por aquellas personas, Señor, que han sido vejadas brutalmente, que han sido violadas, que han sido golpeadas, que han sido estafadas, Señor, y que hay mucho dolor en su corazón. Yo te pido, Señor, que sanes todas esas heridas, Padre Santo, que las sanes por medio y a través del perdón, Señor. Yo quiero que esta noche, tú que estás escuchando, tú que estás orando junto con nosotros, también pidas por todas aquellas personas que están librando esta dura batalla de falta de perdón, porque llega a ser muy cruenta, porque no podemos entender que alguien que nos lastimó tanto, que nos hizo tanto daño, que nosotros lo soltemos así nada más porque sí. Pide al Señor para que llegue la luz admirable y esta persona se dé cuenta que la principal beneficiada con el perdón va a ser ella. Y lo demás va a venir como añadidura. La otra persona, la que se está perdonando, también va a sentir una liberación, va a sentir una liberación de su alma. Padre, esta noche yo te pido, Señor, que tomes a cada uno en tus benditas manos, Señor, y les des la capacidad de perdonar, Señor, les des la capacidad de volver a sentirse libres, de volver a sentirse en paz, de volver a sentir la tranquilidad, de volver a sentir la armonía, de, sobre todo, Señor, que les des la capacidad de restablecer esa comunión contigo que se había perdido por la falta de perdón, que les des la capacidad, Señor, de restablecer esa comunión, esa confianza en ellos mismos, Señor, y que les des también, Señor, la capacidad de entablar relaciones sanas, relaciones sanas
sanas con las demás personas, con las que se relacionan ahí en los lugares donde tú las has depositado, donde tú, Señor, nos has depositado. Es decir, como dice esa frase, que donde sea que el Señor nos haya plantado, mis hermanos, nosotros podamos florecer y que todo sea para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y para que nosotros podamos vivir la vida plena, esa vida plena que Jesús nos prometió por su sacrificio, por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Créeme, cuando nosotros perdonamos, en esos momentos en que nosotros somos capaces de perdonar y amar de nuevo, es cuando más nos parecemos a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que has hecho esta noche en cada una de las personas. En cada una de las personas que están escuchando esta transmisión. Y también te pedimos, Señor, esta noche por cada uno de los enfermos, Señor, de COVID. Te pedimos, Señor, por cada una de las personas que están sin trabajo, que tú les proveas, Señor, todo cuanto necesitan, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de los jóvenes, Señor, que están atravesando situaciones difíciles, Señor, de alguna adicción, Padre. Llena también su corazón de amor, Señor, y también dale la capacidad de perdonar. Muchas veces vamos a esos lugares de adicción porque queremos adicionar a nuestra vida aquello que sentimos, aquello que creemos que nos hace falta. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, lo que nos hace falta es el amor. Hemos sentido la falta de amor, Señor. Por eso es que yo te pido que llegues hasta todas esas personas, a esos jóvenes, con la grandeza de tu amor, que ellos se puedan sentir amados, que se puedan sentir aceptados, que se puedan sentir protegidos, Señor, y que se puedan sentir perdonados por ti, Señor, porque son esas cosas los que los van a restaurar, son esas manifestaciones tuyas, Señor, las que van a restaurarlos, a levantarlos, Señor. Los que son esas manifestaciones tuyas las que van a regresarles a estos jóvenes esa dignidad, Señor, con la que fueron creados. Padre Santo, te pido también, Señor, por todos aquellos niños, Señor, que han sido abusados, Señor, aquellos niños que han sido maltratados, aquellos niños que no entienden qué es lo que está pasando, por qué el papá los maltrata, por qué la mamá los maltrata, por qué el padre. Ellos, a veces con la aceptación incluso de la madre, Señor, es tan difícil entender ese tipo de cosas y más para el corazón de un niño, Señor. Llega ahí, Señor, con tu amor, protégenlos de ese daño, Señor, emocional, de ese daño psicológico, Padre. Te pido también, Señor, por todas las personas, Señor, que están perdiendo familiares, que están perdiendo seres queridos y que se encuentran, Señor, muy adoloridos. Llega, Señor, ahí con tu amor, con el consuelo, Señor. Fortalécelos, anímalos con la presencia de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, también por todos los sacerdotes, Señor. Son tiempos difíciles también para ellos, Señor. Son tiempos donde algunos de sus compañeros, de sus hermanos sacerdotes, Señor, están perdiendo la vida también por esta situación de COVID. Señor, anímalos, fortalécelos, Señor. Sigue dándoles esa confianza y ese amor por ti, Señor, por tu palabra. Ellos que arriesgan la vida, Señor, por cada una de estas ovejas que tú les has encomendado, Señor. A nosotros danos también un corazón, Señor,
generoso. Danos un corazón generoso en estos tiempos en que se está viviendo, incluso dificultades económicas en cada una de las parroquias, en cada una de las iglesias. Señor, haznos conscientes, haznos considerados también para contribuir con los gastos, Señor, que se tienen que devengar semana tras semana. También, Señor, en tus benditas manos ponemos a todas y a cada una de las personas que han sintonizado esta transmisión. Señor, tú sabes sus necesidades, tú sabes cuál es el clamor de su corazón. Señor, dales conforme a la abundancia de tu gracia, a la abundante gracia en Cristo Jesús. Te pedimos también por las autoridades, Señor, municipales, estatales, federales, Señor. Están pasando tantas cosas, Padre, pero sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. A veces nosotros no podemos entender, pero sabemos que tú tienes el control de todo. Te pedimos, Señor, también por aquellos sacerdotes que están dejando el ministerio. Señor, tú sabes cuáles son sus motivaciones, tú sabes qué es lo que está pasando. También te pedimos que siga estando tu diestra sobre ellos, Señor. Sigue llenándolos también de tu gracia, de tu amor, Señor. Llénalos de sabiduría, Señor. Te pido finalmente, Señor, por todos los miembros de la comunidad Casa del Alfarero, por nuestras familias. Yo en especial esta noche, Señor, te pido por Clara, mi cuñada, que está hospitalizada, Señor, por COVID, por sus hijos, por Marta y por Óscar, Señor, aquejados también por este mismo virus, Señor, para que tú obres misericordia en su vida, Señor, y si está dentro de tu voluntad, Señor, le sanes, le restaures y levantes a mi cuñada de esa cama de hospital. Gracias, Señor, por las bendiciones que has regalado a nuestra vida, que regalas cada día. Y recordemos siempre, Señor, que la alabanza, la acción de gracias y la adoración, el adorarte, el reconocerte como el Señor de nuestra vida, abren las puertas del cielo para que bendición sea derramada en nuestra vida. Pues mis hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les muestre su rostro de amor, su rostro de misericordia, que el Señor les llene de su paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el Señor nos libre de la tentación del mal y del malo. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Vamos a ver. Casa del alfarero, unidos en oración, caminamos hacia ti, Señor. El Espíritu Santo inunda nuestro ser, la palabra nos hace crecer, nuestra madre. Bendiciones, buenas noches. Mis hermanos, pues que en paz nos acostemos y asimismo nos levantemos porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Y recuerde, perdone y ame otra vez. Y la bendición de Dios será derramada en su vida. Al ver tus mi andar y me
Bendecida noche, María Teresa.